Somos una cultura que convive con la naturaleza, con la energía de la naturaleza, de la energía de los cosmos, y tanto como ustedes, que también viven con esa energía. La cultura Shipibo es una cultura muy antigua, que tuvo una conexión muy fuerte con los incas. Yo prefiero utilizar la palabra médico que utilizar la palabra chamán, porque la palabra chamán es muy amplia. El médico es un guía espiritual y también es un líder espiritual en su comunidad, en su pueblo. Para llegar a ser médico son años de práctica. No todos pueden entrar al mundo espiritual, al mundo medicinal, si las plantas maestras no están de acuerdo con la persona. Uno tiene que limitarse de muchas cosas, de la manera de pensar, de la manera de hablar, de la manera de comer e inclusive de vivir. Pero uno tiene que disciplinarse, tiene que haber un maestro, un líder espiritual, quien te pueda guiar, porque cuando uno quiere aprender por sí solo es muy difícil. Cuando el maestro y las plantas están de acuerdo, el maestro te invita a tomar la planta sagrada y te da, bueno, una muy buena dosis, donde uno con el efecto llora, grita, hace de todo para conocerse a sí mismo y para que no tenga miedo al caminar en el mundo espiritual, a pesar que ve muchas cosas, porque hay muchos espíritus. Son similares que nosotros, pero a la vez también diferentes. Es un mundo espiritual, ¿no? En el que uno tiene que perder ese temor y aprender a convivir con la naturaleza, con la energía de las plantas. Y cuando uno empieza a caminar en el mundo de la medicina, con los años recién va adquiriendo el conocimiento como médico. Va a ir conociendo las plantas, los maestros de la medicina le van diciendo tal planta es para esto, su uso, ¿no? Para poder curar los males y a cualquier persona, que cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, los ícaros que cantamos los médicos son muchas veces las plantas nos dan la energía y los ícaros. Para un aprendiz, un alumno que recién empieza a entrar, los ícaros llegan por medio de aves, por sonidos de aves que llegan en el efecto de la medicina y que muchas veces uno los sigue o a veces uno mismo está cantando pero no se da cuenta. Y es algo muy asombroso, ¿no? Que uno no a veces se recuerde de lo que él está cantando. Inclusive sale de su cuerpo y puede ver su cuerpo y ver todos los errores que ha hecho en la vida. Y le enseña a cambiar, le enseña a desarrollarse psicológicamente, psíquicamente y mentalmente. Dhamma bandha ta bandha apano no mayo rasana sana madhava sana madhava.
Es complicado el mundo espiritual, porque uno cuando entra, muchas personas se van, tanto como familias, seres queridos. Uno queda solo, totalmente, y empieza a mirar poco a poco, empieza a conocer a las personas, sin haberlos conocido. Sin ser conocidas las personas, un chamán puede saber qué es lo que tiene esa persona. Si tiene un trauma psicológico, alguna enfermedad. Y bueno, a pesar de que uno puede ser joven, puede estar bien, también somos personas. No somos perfectos, nadie es perfecto. Todos cometemos errores, pero lo bueno de nosotros, de los humanos, es que aprendemos de nuestros errores. Y aprendemos a caminar día a día, dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual.